Organización Mundial de la Salud reitera su oposición a la dosis de refuerzo contra el COVID-19. En Nueva York, policías aumentan las medidas de seguridad de cara al 11 de septiembre. Nuevo ministro de Interior talibán en la lista de los más buscados por el FBI. República Dominicana notifica 240 nuevos contagios de COVID-19 y una sola defunción. Los detalles en la revista de noticias. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos una vez más a otro encuentro de tu revista de noticias. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ibelka Viviana y estaré contigo durante esta hora para mantenerte muy bien informado. De inmediato vamos a ver qué está aconteciendo en la República Dominicana con este resumen de noticias que hemos preparado. ...86 allanamientos en varias ciudades y 12 detenidos. Este fue el vuelo rapaz de la Operación Falcón, realizada este miércoles con la colaboración de la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, y que involucra en el narcotráfico y lavado de activos a Juan Maldonado Castro, el ya suspendido director de Comunidad Digna, y al diputado Héctor Darío Félix Félix, representante congresual de Pedernales por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. En una acción fulminante, afina su promesa de no permitir que sea funestada la imagen de su gobierno y la honra del país por prácticas indecorosas, el presidente Luis Abinader suspendió ayer de funciones a Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, por implicaciones en actividades ilícitas, convirtiéndose así en el noveno funcionario suspendido y o destituido de su cargo. Miren, yo le prometí a este país que no iba a haber impunidad. Yo le prometí a este país que iba a haber un ministerio público que iba a actuar, caiga quien caiga. Y eso es lo que se está ejerciendo en este país. En este país ya no hay vaca sagrada. En este país todo el que la hace, la paga. Ya se encargará la justicia de determinar. Y yo espero también que la DNCD, el Ministerio Público, la Procuraduría, pues dé los detalles integralmente de toda esta operación. Lo que sí, ese es un compromiso sagrado que yo tengo con nuestro país de que no, de acabar lo que por muchas décadas, tanto en la corrupción administrativa, como en el crimen organizado existió, que fue impunidad y protección. Eso ya no existe en la República Dominicana. Los allanamientos que se desarrollan dentro de la Operación Falcon continuaron esta tarde, en esta ocasión en una oficina de contabilidad en la ciudad de Higüey, hasta donde llegaron varios agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD y la DEA. La oficina, ubicada en el sector El Centro de esa ciudad, fue objeto de una requisa, donde para penetrar al lugar los agentes tuvieron que desprender la puerta principal. Sin recibir nuevas ofertas de solución, los médicos entran hoy a su segundo día de protesta en demanda de que se les incremente el monto de las tarifas que reciben por servicios que ofrecen a los afiliados del régimen contributivo de la Seguridad Social. Mientras la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS, les pide seguir el diálogo en busca de soluciones conjuntas que no perjudiquen a la población, y llama a los médicos a la reflexión. Las juezas de la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispusieron que el exprocurador Jean Alain Rodríguez continúe en prisión preventiva por el caso Medusa. Su defensa anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia, SCJ. Las magistradas Doris Josefina Puyols, Carmen Mancebo y Daisy Montaz rechazaron un recurso del exfuncionario y acogieron la solicitud del Ministerio Público, cuyos representantes alegaron que Rodríguez representa peligro de fuga y podría contribuir a destruir evidencias de la investigación por corrupción. ¿Está investigado? Bueno, ciertamente el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como también con
el apoyo de la DEA ha tenido varios meses en una investigación bastante compleja que incluye alrededor de 9 provincias del país en las que hemos tenido que desplazarnos para hacer aproximadamente 86 allanamientos de forma preliminar, en la que hemos ocupado muchas de evidencias, entre ellos cantidades exorbitantes en dólares que por el momento no vamos a precisar porque los allanamientos están en proceso, vehículos de alta gama, entre otras propiedades muy lujosas, estaciones de combustible, más de 5 también se encuentran secuestradas en quizá una de las operaciones más importantes en contra del lavado de activos. ¿Cuántos apresados? Ciertamente una de las personas que es uno de los extraditables, porque esta operación tiene una parte que hemos denominado los extraditables y otra que se va a judicializar precisamente en la provincia de Santiago, porque era el centro de operación del principal autor o director de esta operación criminal. En el día de anoche, en la madrugada, mientras desplegábamos la operación, un diputado, no un senador, un diputado desplazaba en su vehículo a un extraditable que tenía un cerco montado y que entiende el Ministerio Público que este diputado hizo este desplazamiento con la intención de sustraer al extraditable de la investigación, pero el Ministerio Público procedió las autoridades al registro de su vehículo y a arrestar a las personas. Este legislador está bajo investigación y no fue arrestado en la madrugada de hoy por la única razón de que tiene inmunidad. Y esa inmunidad impide que el Ministerio Público proceda al arresto. Ya se sabe del nombre del diputado. Ahora quisiéramos saber. No lo sabemos. Dígalo, por favor. Este es el diputado Feliz. Es un diputado que el Ministerio Público reitera está bajo investigación y procederá en la jurisdicción competente, que es la Suprema Corte de Justicia. Y reiteramos que no ha sido arrestado por tener inmunidad parlamentaria, pero eso no impidió que el Ministerio Público arrestara, a pesar de estar en su vehículo, al extraditable. La ley no hace excepciones y el Ministerio Público, que dirige la magistrada Miriam Germán, tampoco la hace. Muchísimas gracias. Gracias. Esto es Revista de Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Y es el momento de ver qué está aconteciendo aquí en la ciudad de Nueva York. Rafael Díaz tiene todos los detalles. El Departamento de Policía de Nueva York afirmó ayer miércoles que, aunque no existan amenazas concretas contra la Gran Manzana, se aumentará la seguridad en la ciudad de cara al vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre, que se conmemorará poco después de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Según dijo a la prensa el subcomisario de la Policía de Nueva York, John Miller, no hay amenazas creíbles asociadas al 11 de septiembre, pero apuntó que se está tratando el acto como un evento de amenaza elevada. Las autoridades de la ciudad de Nueva York siguen firme con su meta de reabrir un 100% las clases presenciales en los edificios escolares el próximo lunes 13 de septiembre, a pesar de los temores por la escalada de la variante Delta e incluso la resistencia de algunos sectores que están exigiendo que se ponga como opción las clases remotas. La semana pasada, 234 escuelas de los 5 condados se inundaron y sufrieron daños menores, pero ayer miércoles, a escasos 6 días del reinicio del año escolar y en medio de los desafíos de la pandemia del COVID-19, portavoces del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York informaron que ya los planteles afectados fueron reparados. Solo se espera la llegada de los alumnos. La jueza de la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispusieron que el ex procurador Jean Alain Rodríguez continúe en prisión preventiva por el caso Medusa. Su defensa anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia. Las magistradas Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daisy Montaz
rechazaron un recurso del exfuncionario y acogieron la solicitud del Ministerio Público, cuyos representantes alegaron que Rodríguez representa peligro de fuga y podría contribuir a destruir evidencia de la investigación por corrupción. La medida fue anunciada luego de más de 12 horas de conocimiento de apelación del martes, en la que también apeló el exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Fortaleza Ibarra, a quien también le fue ratificada la prisión preventiva. La variante Delta ha retrasado muchos de los planes de grandes oficinas y corporaciones de la ciudad de Nueva York de volver al trabajo presencial después del Labor Day, mientras que la ciudad ordenó a todos sus empleados de las diversas agencias que regresen a tiempo completo a partir del 13 de septiembre. La expectativa de vuelta a la normalidad en el entorno empresarial y ejecutivos que gravitan alrededor de grandes rascacielos y complejos de oficinas apagados por la pandemia desde la primavera del 2020 no luce tan inmediata como los planes de la alcaldía de la ciudad de Nueva York. En agosto del 2021, en comparación con el 2020, las balaceras disminuyeron 31%, las víctimas de tiroteos bajaron un 30% y los asesinatos en 9%. Con esas estadísticas positivas, el alcalde Bill de Blasio destacó ayer martes como el mes pasado fue uno de los más seguros registrados hasta ahora en la ciudad de Nueva York. Pero aunque las estadísticas delictivas de este verano apuntan a que fue una temporada segura en relación a años anteriores y sobre todo en comparación con el 2020, cuando la pandemia del coronavirus desató la criminalidad, la sensación general entre los neoyorquinos es que las balaceras se han disparado, sobre todo los fines de semana, con reportes cada lunes de varios heridos y muertos. Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. Ah, qué bueno. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Experiencia en tu seguridad. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidente de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidente de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Aprende a manejar de manera profesional, fácil y rápido en Vargas Driving School.
Contamos con los mejores y más preparados instructores para garantizar tu aprendizaje, con clases teóricas y prácticas, con modernos carros preparados para brindarte seguridad en el aprendizaje. Aprende a manejar con Vargas Driving School, llamando al 212-923-4343 o visítenos en el 286 de San Nicolás Avenue en el Alto Manhattan. 212-923-4343. Esta es Revista de Noticias, la mejor opción para informarse de lo que acontece en Santo Domingo y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Esto es Revista de Noticias. A ustedes, gracias por su sintonía. En este momento nos encontramos en el segmento de entrevista. Este día nos acompaña Gregorio Malena, quien es miembro fundador del PLD, pero también es miembro del Comité Central y es el coordinador general de campaña, sobre todo de la campaña presidencial de Francisco Domínguez Brito. A quien les damos la bienvenida a esta revista de noticias. Saludo, caballero. ¿Cómo Saludo, se siente? Viviana. Qué gusto estar aquí en Revista de Noticias. Uno de los medios vistos, muy visto aquí, en, sobre todo en Nueva York. Y saludo de una vez a Rafael Díaz, el director. Oye, digo nuestro director, ojalá yo sea empleado de él. Creo que debe pagar bueno. Para nosotros es un placer tenerles acá y sobre todo en el día de hoy, su visita se motiva que están preparando una visita, ¿verdad?, de Francisco Domínguez Brito por aquí, por la ciudad de Nueva York y todo lo que es el área triestatal. Sí, así es, Viviana, y los televidentes. Mañana, Francisco Domínguez Brito llega mañana 9 a Nueva York para cumplir con una agenda bien apretada, porque tendremos muchas actividades. Posiblemente pasemos de 25 actividades ya agendadas y vamos a estar por toda la costa este, lo que era circunscripción 1. Es decir, hablamos de Washington, a Pensilvania, a New Jersey, Nueva York, Connecticut. ¿Cuántos días, y Massachusetts? ¿Cuántos días tiene previsto en esa agenda política en estos lugares? La verdad que son 10 días y no tendrá suerte, que él es muy saludable y tiene mucha energía. Y nosotros también, los que los acompañamos. Nosotros lo conocemos. Ustedes, él llega el día de mañana, ¿verdad? ¿Ustedes tienen alguna recibimiento especial para hacerle a él desde el aeropuerto, que lo van a buscar y todo eso? ¿Cómo va a hacer eso? Así es, mañana al mediodía, bueno, a las 11 de la mañana él llega y ya nosotros desde las 10 estaremos una amplia comisión y mucha gente que quiere ir a recibirlo, a darle la bienvenida. Y desde ahí seguido vamos a tener diferentes actividades, aunque mañana vamos a tener actividades privadas primeramente y de los equipos políticos, porque vamos a tener en un sitio dado un encuentro todos los coordinadores, inclusive vamos a tener que vienen compañeros desde Washington y de Filadelfia, estamos hablando de los coordinadores, pero también de Massachusetts. Pero a partir del viernes 10 comenzamos una agenda bien apretada. Malena, esta agenda política de Francisco Domínguez Brito por aquí, por la ciudad de Nueva York, ¿es parte de la estrategia para poder ganar esa curul en el PLD? Porque sabemos que en el PLD hay que ir a... Hay varios aspirantes. Así para es. Él poder ser el definitivamente el candidato. ¿Ese es un objetivo de usted estar por aquí para capitalizar esa posición? Sí, claro. A mí me gustó mucho la palabra ayer de Juan Aquino, el coordinador de New Jersey, miembro del Comité Central. Él decía ayer en una reunión que teníamos los preparativos y Juan Aquino decía, bueno, nosotros somos un club.
ya batió el primero que vino, el compañero Abel, un gran compañero. Abel Martínez. Entonces nosotros como home club tenemos que adueñarnos. Que de tenemos, hecho son dos santiagueros. Sí, pero tenemos los fanáticos, yo creo, a nuestro favor. Francisco Domínguez Brito. Y estoy seguro, Viviana, que tú sabes, fue un hombre que pasó por cargos donde la gente se queman. Y Francisco Domínguez Brito, sencillamente, la gente lo alaba, lo respeta, porque él, por ejemplo, algo que me decía un periodista a mí, me dice, mira, yo por Francisco siento respeto, porque cuando a él se le preguntó que cómo él quería meter preso a compañeros de su partido, obviamente se refería al caso de Díaz Rúa, Félix Bautista y otros, ¿verdad?, acusados de fraudes grandes. Él dijo, mira, me duele en el alma llevar a un compañero de partido, pero la justicia no tiene ni amigo ni familia. Tú te fijas, una respuesta, él les conduele. Como aquel fiscal, como aquel juez. Cuando fue procurador de la República, usted sí, está hablando en ese sentido. Claro, cuando fue procurador de la justicia y siendo fiscal, él llevó preso, sometió y lo llevó preso al actual cónsul general. Malena, yo tengo que hacerle esta pregunta. Muchos de los compañeros de la base del PLD, en las elecciones pasadas, que sabemos que Francisco Domínguez Brito era uno de los que estaba puntero para las candidaturas, en ese entonces se entiende que él negoció con Danilo Medina y resultó siendo electo el penco, como le decimos, Gonzalo Castillo. Entonces la gente se preguntaba, ¿qué pasó con Francisco Domínguez Brito, que estaba de puntero? Entonces accedió a lo que le pidió Danilo Medina. No. Había muchos disgustos. Sí, no, tenemos que ser justos. Gonzalo Castillo fue el candidato, el partido, el CP, el Comité Político, había acordado que se iban a hacer 4 encuestas a todos los precandidatos y el que tuviera mejor puntuación era el candidato y que los demás se sumarían. Domínguez Brito ganó 2 y perdió 2. Pero aún así, Gonzalo Castillo lo superaba con alrededor de un 1%. Lo que sí puedo decirle a usted, Viviana, y al público televidente, la grandeza de Francisco Domínguez Brito, que para nada se amilanó, perdí. Y la gente quiso reclamar, no, yo conozco las encuestas. Perdí por la mínima, pero perdí. Y la democracia se nutre precisamente de la tolerancia, de respeto a las decisiones mayoritarias. Mariana, en estos momentos, finalmente, ¿cómo usted ve la aceptación y la candidatura de Francisco Domínguez Brito aquí en la ciudad de Nueva York? Bueno, es como dicen la gente, esto va viento en popa. Esto va viento en popa porque hay una manifestación de cariño, de respeto, inclusive ahora mismo puedo decirle a usted y a los televidentes que se están sumando dirigentes de talla, entonces, dirigentes emblemáticos del partido se están sumando, pero gente también del pueblo que aspiran, que ya están hartos de que se hable de corrupción, tú ves. Es decir, aquí todo el mundo dice y señala a Juan Bosch como el hombre más pulcro que ha tenido, ¿verdad? Entonces, el paradigma ha cambiado. Antes se hablaba de la violencia, de la represión, de los asesinatos políticos. Hoy de lo que se habla es de corrupción y de narcotráfico. Malena, queremos... Y Francisco Domínguez Brito es
un campeón de la justicia, porque pasó por ahí y no tuvo que ver si era del partido o no era. Amigos, le metía mano. Amigos de Revista de Noticias, ha estado con nosotros Gregorio Malena, quien es miembro fundador del PLD, pero también es miembro del Comité Central y coordinador general de la campaña presidencial de Francisco Domínguez Brito, a quien les damos las gracias por estar con nosotros. Pero yo quiero que usted y Rafael y su familia los invitamos a que vayan el sábado a un almuerzo conferencia. Esto en Broadway, la 145, el antiguo estudio 84. Ahí tiene un almuerzo conferencia con Francisco Domínguez Brito. Esta le damos, yo estoy autorizado para darle una mesa completa a ustedes con su familia para que degusten las comidas que tendremos, pero degustar de esa disertación del compañero Francisco Domínguez Brito, que estará luego el mismo sábado 11 en la tarde en New Jersey. Gracias de verdad. Continúen con nosotros, amigos de Revista de Noticias, y todavía queda más contenido. Muchísimas gracias, señor Gregorio Malena. Gracias. La segunda edición de Quisqueya es Moda se realizará el próximo viernes en los jardines de Morry Humer Mansion, localizada en el 65 de Humer Terrace, en Nueva York. En esta ocasión el evento estará dedicado al afamado diseñador de modas dominicano Sully Bonelli. Notables diseñadores dominicanos formarán parte de esta segunda versión. La novedad principal de esta segunda entrega de Quisqueya es Moda es que se reconoce el talento y lo que representa uno de los íconos del diseño de República Dominicana, Sully Bonelli. Traer la moda también como parte del aporte dominicano a este país me parece una cosa súper interesante. Yo conozco la Humer House y es hermosa, y cuando ella me dijo que era ahí yo dije wow, o sea que de verdad eso va a ser un magno evento. Quisqueya es Moda es una creación de la reconocida diseñadora Evangelina Fermín, quien ha mostrado la disposición y el trabajo para proyectar el talento y la capacidad de los profesionales del diseño de modas dominicanos en tierras extranjeras. El propósito es abrirle una puerta a esos diseñadores dominicanos para que puedan exhibir su talento en la ciudad de Nueva York. Ese es nuestro gran propósito. Quisqueya es Moda es una plataforma a través del cual se proyecta el talento, la capacidad y la profesionalidad del diseñador dominicano. La primera versión de Quisqueya es Moda se llevó a cabo el año pasado, en el 2020, en el mes de febrero, y fue dedicada al ícono del diseño de modas dominicana, la profesora Mercy Jaques. Es que hay un equipo maravilloso de diseñadores que realmente va a haber, o sea, un espectáculo a nivel de República Dominicana. Bueno, les prometimos, y se lo vamos a cumplir, darle un show. Wow, mira, de primera calidad. No se lo pueden perder, Quisqueya es Moda, este 10 de septiembre, vive lo nuestro. El evento culminará el sábado 11 de septiembre a las 2 de la tarde y se llevará a cabo una conferencia donde se abordará el tema del ahorro. Además, ese mismo día, a las 3 de la tarde, se hará la presentación y puesta en circulación de los libros Un invierno sin ti y Vístete para el éxito en los salones del Comisionado Dominicano de Cultura, ubicado en el 541 al oeste de la calle 145 en Manhattan. Tenemos también la presentación de dos escritoras dentro de la feria, y también tenemos de nuevo varias artistas plásticos que van a tener cabida dentro de lo que es Quisqueya es Moda. En el desfile participarán los diseñadores Lionel Lirio, Víctor López, Adolfina Lluveres, Ligia Rutinel, Yamina Azar, Nurma Torres, Ariel Cedeño, Laura Díaz Alberto, Ana Isabel Ulloa y Yanni Martes, entre otros. En la rueda de prensa participó también la comisionada dominicana de cultura en los Estados Unidos, Lourdes Batista Jacab, quien recibió un lindo obsequio de una pintura de su rostro por sus aportes a la realización de esta segunda entrega de Quisqueya es Moda. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.
Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. Ah, qué bueno. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Experiencia en tu seguridad. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao Autobit Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Aprende a manejar de manera profesional, fácil y rápido en Vargas Driving School. Contamos con los mejores y más preparados instructores para garantizar tu aprendizaje con clases teóricas y prácticas con modernos carros preparados para brindarte seguridad en el aprendizaje. Aprende a manejar con Vargas Driving School llamando al 212-923-4343 o visítenos en el 286 de San Nicolás Avenue en el Alto Manhattan. 212-923-4343. Esta es Revista de Noticias, la mejor opción para informarse de lo que acontece en Santo Domingo y el mundo. Y como siempre, preocupado por el auge del COVID-19 a nivel mundial, pero sobre todo lo que está pasando en República Dominicana, es el momento de ver qué está ocurriendo allí. Veamos estas informaciones. República Dominicana notificó este jueves 240 nuevos contagios de COVID-19 y una sola defunción por esa causa, pero aclaró que no ocurrió en las últimas 24 horas. El boletín 539 de la Dirección General de Epidemiología refleja 48 casos más que el miércoles, cuando fueron reportados 192. Los casos activos son 5.024, mientras que 343.403 personas se han recuperado de la enfermedad. El informe indica que en las últimas 24 horas fueron procesadas 5.743 pruebas. En el Distrito Nacional fueron reportados 40 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 40, Santiago 48, Puerto Plata 23, María Trinidad Sánchez 13, La Altagracia 10, Hermanas Mirabal 8, Valverde 8, La Vega 7, Espaillat 7 y San Pedro de Macorís 1. El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 4.014, el 25.26% de los cuales era hipertenso y el 15.77% diabético. Buenas amigos de Revista de Noticias. Y verga, ya es jueves, casi terminando la semana. Oye, pero la semana se va rápido. Eso era que como había un día feriado. Pero era ahorita que yo estaba en República Dominicana. Y después un lunes feriado, la semana como que se va rápido.
Eso es así. Y los aires están calientes. ¿Qué? ¿Hay un pulpo por el medio? ¿Qué es lo que está pasando? En República Dominicana está temblando la tierra, vamos a decir así. ¿Qué pasó? Tú sabes que nosotros hemos hablado aquí de los últimos allanamientos que se han estado realizando en la, tanto en la ciudad capital como Santiago y también en la parte en Santiago. En Santiago realizaron más de 50 allanamientos. Sí, pero ¿y tú sabes que esos allanamientos vienen? ¿Quién cantó? Adiós. ¿Tú te recuerdas el querido diputado que Gutiérrez fue detenido en Miami, Gutiérrez? De hecho, a Gutiérrez se le aplazó su caso para el 2022. No crean que es cosa casualidad y esto le favorece a él. Lo que pasa es que él, Darío, se comprometió con las autoridades de aquí de Estados Unidos para él colaborar. Entonces, ¿tú quieres decir que...? Y de hecho, estos allanamientos que se están realizando... La persona que apresaron en Santiago fue... Claro, ahí está Yamabel Gómez, cosa que ha sorprendido al país completo, la ex cronista deportivo Franklin Mirabal. Todo el mundo se quedó boca abierta. Estaba lavando, planteando. Lavando dinero, según dicen, y el Ministerio Público se le tiró, se la llevaron detenida, y la verdad es que es la sensación de tendencia en las redes sociales. De hecho, ella borró su Instagram y borró mucho de en las líneas, en las redes, y porque la gente solamente está con eso y Franklin está brillando. Creo que vamos a esperar que sigan cantando, porque si no, tal vez lo contratan en la lotería también, porque de que hace falta personas, ¿no? Porque están cantando, imagínate. Mire, y hablando de cantantes y de lavado, planchado, aquí en la ciudad de Nueva York hay personas que están corriendo también. Ah, ¿tú sabes que, durante la pandemia hay una gran cantidad de personas, algunos amigos tuyos, amigos míos, que hicieron varios préstamos al gobierno aquí? Y tú sabes que ese dinero algunos se inventaron compañía que no la tienen. Si no justifican, no, mira, ¿en qué invirtieron ese dinero y si la compañía es real? A dos personas que tú conoces y yo conozco que ya están presas aquí en Nueva York. Sí, entonces, eso son chanchullería de la gente, vamos a decirlo así, porque ¿cómo usted va a solicitar un préstamo si usted no tiene una empresa? Lo que hace es que se hace una empresa fantasma. Uh-huh. Eso es robar. Y aparte de eso... Oye, ese dinero lo invirtieron en República Dominicana. De ahí cogieron mucho para ir a hacerse cirugía, sí, y ponerse... Los hombres también se hacen cirugía. Que eso es lo que está ocurriendo hoy día también. Mira, ya los casos están llegando a los medios de comunicaciones, donde presentadoras, no todas, se están... La mayoría. Involucrándose en casos, y tú la ves, que lo único que comunican es con su cuerpo, porque están hechas con totalmente de un bisturí, de una sala de cirugía, ¿tú comprendes? Entonces, ahí podemos ver cómo con esta situación, igual que ella, hay otras, no todas, repetimos, pero que están en esa situación, y es muy alarmante lo que está pasando en nuestro país. Vamos a dejar esa gente que hicieron préstamo tranquilo, a ver si duerme un poco. Hay problemas en República Dominicana también con el asunto de la delincuencia y los policías. Luis Abinader dijo, no, miles y miles de policías para la calle. Con eso no se van a resolver los problemas de la delincuencia. La mayoría de los policías son los principales delincuentes. ¿Cómo es que ellos van a andar luchando en contra de la delincuencia? Allá hay que buscarle empleo a los jóvenes, hay que educarlos, pero no con policía en la calle. Ahí no, Luis se equivocó. Y los policías, muchos ciudadanos tienen temor de parársele a los policías. Claro. Porque muchos son los mismos que hacen los atracos, pero no todos. Vuelvo y repito, y la verdad es que desde que inició Luis se habló del cambio a la Policía Nacional, pero como que eso se ha ido apagando. No, porque ahora, ¿dónde está la comisión? El ministro del Interior de Policía dijo que no, que eso se va a quedar así porque no había dinero. Eso fue otro huevo más que pusieron. Porque es que los funcionarios, ¿cómo él va a decir que no hay dinero para poder defender a la... Varios funcionarios del gobierno están hablando un lenguaje diferente al de Luis Abinader. Porque yo te dije a ti que le quieren, Luis Abinader, un buen representante, sí, pero un buen grupo ser de humano, PRM que le quiere hacer pero daño. Pero el PRM no es Luis Abinader, el PRM es Hipólito Mejía. Y le quieren hacer daño a Luis. Entonces responden a Hipólito y quieren darle serrucho a Luis. Pero la van a pasar bien difícil porque Luis está
Duro y Culvero, de hecho, comenzó a remeñar. Oye, parece que los riferos son los que están en la Cámara de Diputados y el Senado. Ahí están. Sí, la mayoría son riferos. No, diputados, no le pueden meter son negociantes. No, uno, tú sabes lo que planteó uno ahora. Tantos problemas si quedan en el país que Eva presentó un proyecto de ley para pedirle la cédula a los que van a los moteles. Ah, sí, que se va a acabar ya que la gente vayan a tener infidelidad porque tienen que registrar su cédula de identidad. Eso es una, pero, falta, eso es una falta de respeto. Eso no te sorprenda, Darío, porque ¿eh? Eso también ellos lo aceptarían y en Dominicana todo es fácil porque lo que más se hace ya son falsificación de documentos. Tú puedes una cédula que sí, no sea pero tuya, es que si yo voy a un lugar privado, yo no tengo que estar presentando documentos. A ti no te gusta, ¿eh? Tú como que a ti no, como no, que te gustaría. Si tú, no, pero tú puedes ir con tu esposo a unos claro, moteles. Claro que sí. Entonces, podemos celebrar una fiesta claro. especial y uno ir a disfrutar Ahí le están violando los derechos a la persona. Pero vamos a ver si eso pasa. Hay que ver también si se aprueba la ley. Las amas de casa están gritando y ya no encuentran si da grito en la calle, irse al cementerio, al hospital. Los artículos de primera necesidad siguen subiendo y subiendo y subiendo. No, y el pollo sigue ¿Cómo está la libra de pollo? El pollo está pasando sobre los 100 pesos y pico la libra. Está pero hay pollo. Casi no aparecen los pollos. Pero yo digo que coman berenjena y que coman molondrones, si es que hay, porque la gente no quiere sembrar tampoco. ¿De qué color la berenjena? Tú sabes que la berenjena es morada y la gente se la come. Pero ya, no quiere saber del morado. Hay berenjena blanca también. Blanca berenjena, sí, ¿no? Cuando tú le quitas la cáscara. Sí, pues porque hay una que se ve morada. No, hay una que son medio color fucsia y la moradita que son moradas, pero tú sabes, sí. Bueno, entonces que coman berenjena. Oye, aquí en Nueva York ya se está sintiendo, los taxistas ya están trabajando. Le quitaron los $300, quitaron ellos no querían trabajar. Ya. Entonces, no solamente los taxistas, sino muchísimas personas que no querían trabajar. Uh-huh. Ahora ya hay movimiento, la gente anda buscando trabajo porque no van a tener ingresos. Bueno, ya en los salones de belleza van a poder ir las mujeres a arreglarse. Y encuentran peluqueras ya porque había muchos que no querían trabajar por eso. Oh, pues muy bueno, tú que estás cobrando $300 en tu casa sin trabajar. Ayer en la noche, antenoche hubo un terremoto en México. Uh-huh. Y pudimos ver al actor dominicano que es el ministro de... ¿De qué fue que lo pusieron a Adel Mota? Del INTEE, eso es... No, ministro de... ¿A él ministro, lo pusieron? Lo que tiene que ver con los dominicanos en el exterior. Ah, sí, exacto. Él pidió supuestamente... INTEE, algo así. Él se fue a grabar para dominicano México. En el exterior. Él se fue a grabar para México y pidió una licencia. Y no va a cobrar. Sin fines de sueldo, dice. Seguro. Él estaba dando su testimonio de cómo se... sintió ese momento de ese terremoto de casi 7.1 en México. Uh-huh. Pero que gracias a Dios él está bien. Bueno. Eso es así. La tierra sigue temblando, que el hombre, el mundo, el ser humano está malo. Y que siga entonces ahí como funcionario de gobierno. De y ver que ya para terminar, están haciendo seis. Tú sabes que los amigos de Haití, República Dominicana, le donó miles y miles de vacunas. Ay, ellos la devolvieron. La devolvieron la vacuna, no la quisieron los haitianos. Ellos no están pidiendo, ellos no tienen que pedir, dicen ellos. Pero en la frontera hay que poner regla, hay que vacunar así. A todos los que crucen la frontera. Eso es lo que tienen que hacer y pedirle la vacuna y no dejarlo pasar a la República Dominicana. Una cosa que la gente se está quejando, señores, es que en los aeropuertos están llenando unos formularios, los que daban en el avión, electrónico, y ese le ha complicado la vida a todos los viajeros. Y cuando hay usted personas va a salir, que no tienen esa posibilidad. Cuando de usted va a salir, usted lo llena también, pero ellos no se lo piden a la gente. Entonces yo digo, ¿qué sentido tiene que lo llenen? Y la preocupación. Bueno. Si le piden la vacuna del COVID. Para hacerle la vida más difícil. Esta revista de noticias, continúen con nosotros porque todavía queda más contenido. Los comentarios, continuamos mañana. Así Manténganse ahí. Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. Ah, qué bueno. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su
Llama hoy. Experiencia en tu seguridad. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Product. Frutas, pescados, vegetales, viandas. La institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Aprende a manejar de manera profesional, fácil y rápido en Vargas Driving School. Contamos con los mejores y más preparados instructores para garantizar tu aprendizaje con clases teóricas y prácticas con modernos carros preparados para brindarte seguridad en el aprendizaje. Aprende a manejar con Vargas Driving School llamando al 212-923-4343 o visítenos en el 286 de San Nicolás Avenue en el Alto Manhattan. 212-923-4343. Esta es Revista de Noticias, la mejor opción para informarse de lo que acontece en Santo Domingo y el mundo. Esta es Revista de Noticias. Es el momento de irnos a las internacionales. Este es el resumen de las internacionales en la Revista de Noticias. Varias protestas en favor de la libertad fueron anuladas hoy jueves en Kabul tras ser prohibida por el nuevo gobierno de los talibanes, que intentan asentar el régimen fundamentalista ante recelos de los países occidentales. Una docena de personas murieron ayer miércoles en un violento incendio provocado por una explosión en una unidad de enfermos de COVID-19 en Macedonia del Norte. España ofrecerá una dosis adicional de la vacuna anticovid a determinadas personas inmunodeprimidas, pero descarta por el momento la generalización de dicha medida, según anunciaron las autoridades sanitarias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió ayer miércoles respetar la decisión de la Suprema Corte del país, que declaró inconstitucional castigar el aborto, aunque evitó dar su opinión al respecto. La Organización Mundial de la Salud pidió de nuevo que las personas vacunadas contra el COVID-19 no reciban la dosis de refuerzo y las vacunas sean enviadas a los países pobres que solo pudieron inmunizar una pequeña parte de su población. La Fiscalía acusó y pidió detener al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ex colaborador del presidente Daniel Ortega, por acto que incitan al odio y por conspirar contra la soberanía en el contexto del juicio abierto a opositores a 2 meses de las elecciones generales. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, advirtió al nuevo gobierno talibán que debe ganarse su integridad ante la comunidad internacional, a la que Estados Unidos movilizó el miércoles para ofrecer una respuesta coordinada a la crisis afgana. El Papa Francisco deploró ayer miércoles la condición de las mujeres en relación con los hombres, evocando en su audiencia general una esclavitud de las mujeres que no tienen las mismas oportunidades que los hombres.
Este ha sido el resumen de las noticias internacionales en la revista de noticias. Y así de esta forma hemos llegado a la parte final de esta revista de noticias. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ibelka Viviana y les invito a que mañana nos sintonicen a la misma hora y por el mismo canal. Pasen todos una bendecida noche y hasta la próxima entrega.